Todo el tiempo me he preguntado cómo ve mi niña el mundo, cómo escucha nuestras voces. En sus primeros días, todo le habrá resultado muy extraño. Mira, esta chamada como está más feliz que la mía. Ya, despídete de papá. Despídete. Ya nos vamos. Ya me voy. Ya me... No me quieres dar las llaves. Ya. Dame las llaves. 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 De las primeras cosas que hizo fue buscar el pecho de su madre para alimentarse. Y si le acercábamos nuestras manos, apretaba con su puño nuestros dedos y luego se los llevaba a la boca. Es todo un reto para ella entender y distinguir los objetos y las palabras como nosotros, pero lo intenta desde que nació y cada día distingue más sonidos, colores y formas. Tiene que acostumbrarse poco a poco a las imágenes y a las caras, empezar a conocer por ella misma las personas y cosas del mundo externo, su cuerpo y lo que siente. Mi bebé tiene 3 meses. Ya responde a estímulos, sobre todo auditivos, visuales. Nos reconoce perfectamente, se manifiesta cuando tiene hambre o está incómoda porque ha orinado mediante el llanto. Empieza con movimientos de aprensión, o sea, ahorita le estoy dando sonajas suaves, que es lo más conveniente para que no se lastime y para que empiece a ejercitar los movimientos de manos. Eso es lo más frecuente ahorita. Además ya sostiene muy bien cabeza, ahorita porque está durmiendo se sostiene en mi pecho, pero sostiene muy bien cabeza y eso implica un buen desarrollo tanto de columna cervical como de columna dorsal. Ya es una etapa en que el bebé empieza a sonreírse más, ya no solo como por como por reacción, sino que ya sabe lo que está haciendo, ya empieza a levantar más su cuello, los objetos que ve ya los sigue con su mirada, se levanta ya un poquito en sus antebrazos, se está fortaleciendo todo lo que es su espalda y el tono muscular de su cuello. Algunas cositas ya las logra hacer con sus manos, pero lo importante de esta etapa es que es cuando el niño empieza a reconocer ya lo que está a su alrededor. Me tiene perfectamente ya bien identificada a mí, a su hermano, a su papá, a la gente que está a su alrededor. Come muy bien, duerme también muy bien y pues pasa todo el día o escuchando música o escuchando diferentes sonidos. Su hermano juega mucho con él, le da besos y todo eso son cosas que el niño ya empieza a apreciar más y le agradan mucho. Ay, los niños son muy, lo que más son movimientos, no intencionados. Por ejemplo, mueven mucho las manos, la mirada todavía no la tienen, la tienen fija, no voltean para muchos lugares. Son espasmódicos, movimientos tanto de las extremidades superiores como inferiores. No se voltean de posición, en la posición que uno los deja, en esa posición están. Dicen que todo inicio implica una serie de dificultades.
El recién nacido es vulnerable fuera del cuerpo de su mamá, pero no está del todo indefenso. Cuenta ya con la capacidad de recibir estímulos del mundo y de reaccionar a ellos de diferentes maneras a través de los reflejos, además de expresar con el llanto molestias e incomodidades. Los reflejos son respuestas de nuestro organismo a los estímulos del mundo externo. No son formas de expresión, sino reacciones automáticas del cuerpo que se presentan de forma involuntaria y cumplen la función de ayudar al recién nacido a sobrevivir y adaptarse a su ambiente, además de brindar protección al organismo. Algunos reflejos, los que apoyan el desarrollo y la adaptación del recién nacido, desaparecen durante las primeras semanas o meses de vida. Otros se quedan para siempre con nosotros. Sin embargo, estimular los reflejos sirve para apoyar el aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades. Los reflejos exclusivos del recién nacido son el de marcha, que desaparece alrededor de los 2 meses. El reflejo del susto, que desaparece hacia los 6 meses. El reflejo de Babinski, que cesa entre los 8 y los 12 meses, y el de Babkin. Estos reflejos y otros más forman parte, junto con las percepciones y las formas de expresión, de las capacidades con que cuenta el recién nacido para adaptarse y sobrevivir en la vida cotidiana, así como para desarrollar aprendizajes posteriores más complejos. El niño necesita conocer paulatinamente las distintas partes de su cuerpo. A través de juegos y frases cortas que pueden ser cantadas, podemos llamar su atención hacia un punto específico. Estimulamos también de esta manera su identificación con las palabras. Mira qué bonita manita. Ay, qué hermosos deditos. Ay, Fer, mira tus manitas, mami. Cerrar, abrir las manos. Que mi niño empieza a caminar, me doy cuenta de que un bebé cambia mucho en sus primeros meses de vida. Mi hija es pequeña, pero yo que la veo todos los días, me doy cuenta que siempre está atenta a lo que pasa y muy pronto aprende movimientos nuevos y otras habilidades. Hay momentos en que mi hija está ansiosa por decirnos algo, por platicar con nosotros. El bebé puede percibir o captar estímulos de objetos, de personas, del ambiente que le rodea o del interior de su propio cuerpo. Para ello, desde que nacemos contamos con órganos receptores de información: la nariz, la boca, los oídos, los ojos y la piel. Ellos reciben estímulos del mundo, información que nos dice cómo son las cosas, las personas, el planeta y nosotros mismos. A través de la visión, el recién nacido percibe estímulos de la luz y aprende paulatinamente a distinguir formas, colores, tamaños, distancia y movimiento. Con la capacidad auditiva, además de percibir ruidos y voces, el bebé conoce el lenguaje de los adultos, identifica las palabras que más tarde entenderá y le servirán para comunicarse con los demás. Las puntas de los dedos, las mejillas y los labios son los puntos más sensibles para el tacto. Esta es la capacidad de percibir texturas, formas y consistencia de las cosas, así como la temperatura ambiental o de algún objeto. El
El olfato y el gusto están muy relacionados con la aceptación o rechazo de los alimentos. Aunque el recién nacido no distingue realmente olores ni sabores, poco a poco adquiere la capacidad de diferenciar lo dulce, lo salado y lo amargo. Es entonces cuando reacciona ante los alimentos según su preferencia. He visto que no todos los niños se desarrollan igual. Depende de muchas cosas, como la manera en la que los tratamos nosotros, si los ayudamos o no a conocer objetos y sonidos, en fin. Hemos platicado mucho acerca de que uno puede y debe motivarlos y apoyarlos para que se desarrollen mejor y con más facilidad. De hecho, para eso somos sus padres. Mi hija. Hay que verla tratando de caminar. Sus piernitas que no quieren obedecerle todavía. Mis amigos dicen que me emociono porque es la primera. Sí, claro que me emociono. Y me preocupa la forma en que la educamos. Yo quiero que crezca bien, que se desarrolle lo mejor posible. Lo que son las partes de su cuerpo, cómo funcionan, qué hacer. Y pues sí, me gustaría mucho. Para ella... a mí me gusta o nos gusta a nosotros comprarle juguetes educativos. Esto es, pueden ser juguetes, sonajas, pelotas. Eso es, por ejemplo, estimula tanto su aprendizaje visual, que aprende a distinguir los colores, aunque no los conozca, pues ve la diferencia entre uno y otro. Son colores vivos. Y aparte las formas también, porque mientras ella los está jugando, los está tocando, y eso es también el tacto, ¿no? O sea, está aprendiendo también, o sea, o con objetos de figuras, por ejemplo, también. Desde el primer mes es bueno acostar a nuestros niños por momentos y a manera de juego en diferentes posiciones, boca arriba, boca abajo, de costado, ya sea en una cama o sobre una colchoneta en el suelo. Podemos conversar mucho con los pequeños, en un tono normal de voz y hacerles ruidos con objetos para que comiencen a diferenciar sonidos y voces. También es recomendable que acariciemos con esponjas suaves el rostro, los brazos, las piernas y todo su cuerpo. En realidad, hay muchas actividades cotidianas con las que apoyamos el desarrollo de sus sentidos. Podemos intentar estas y otras que se nos ocurran. No cabe duda que los niños son muy listos desde pequeños. La nuestra es cada vez más inquieta. Hay más cosas que le llaman la atención. Ya algunas veces pide un plátano o una tortilla. Ve niños jugando y se jala, ya quiere correr como ellos. La mayor parte del día, mi niña está atenta a cualquier cosa que pasa o que suena a su alrededor. En ocasiones, no hace ruido, pero nos observa y nos escucha con mucha atención. Cada día que pasa, nuestra hija se mueve más por toda la casa. Nos conoce mejor a nosotros y a ella misma. Las informaciones exteriores son captadas por los cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato,
el gusto y el tacto, pero no son las únicas, hay otras. Existe otro tipo de informaciones que provienen del interior del mismo cuerpo y que se manifiestan, por ejemplo, en la sensación de sed, de sueño, de hambre o de dolor en alguna parte. Esta información nos indica necesidades de nuestro organismo. Es importante sonreírle a nuestro hijo, porque poco a poco entiende el significado de la sonrisa y pronto la utilizará para expresar sus emociones. Hablemos mucho con ellos, siempre en tono normal, para que escuche las palabras y se familiarice con el lenguaje. Mira, mira, el conejo. Desde el segundo o tercer mes, los pequeños ya se interesan en alcanzar algún objeto que ven o escuchan, aunque después de un rato se aburran y comienzan a arrojar todo lo que tienen cerca. Siempre será bueno que lo dejemos topar y jugar con cualquier objeto que le llame la atención. También que le demos a oler y probar diferentes alimentos. Paulatinamente podrá emprender juegos y actividades más complicadas con nosotros y con otros niños. Disfruto a mi hija desde que nació, y palabra que no me canso de ver las cosas que aprende casi sin que nos demos cuenta. Ya nuestra hija rechaza algunos alimentos y prefiere otros. Le gusta el plátano, la tortilla y la papa. Le fascina ver y oír cantar a los gallos, y se asusta con los perros, aunque no ladren. Me doy cuenta así de cómo se han desarrollado sus sentidos del oído, la vista y el gusto. Ya no nada más nos observa y nos escucha, ahora entendemos más lo que siente, nos comunicamos mejor con ella. Antes solamente cuando lloraba nos dábamos cuenta de que algo le ocurría o de que algo quería. No reía, ni gritaba sonidos como queriendo decir algo. Antes, como casi no hacía ruido, había más silencio en la casa. Pero ahora, no para de agarrar esto y aquello. En cierto modo es más divertido, porque nos exige más tiempo y atención para jugar con ella. Además de percibir los estímulos del mundo, los niños tienen, desde que nacen, la capacidad de expresar sus necesidades y estados de ánimo. Durante los primeros meses lo hacen principalmente a través del llanto. Este puede surgir por distintos motivos: por hambre, cuando es tranquilo, regular y rítmico; por cólera o enojo, cuando el bebé en las primeras semanas trata de llamar la atención; y en edades más avanzadas, por berrinches o enojos. El llanto por dolor nos remite a una molestia interna, por ejemplo, cólicos, alguna caída, algún golpe o que tal vez está rozado. Cuando tiene hambre llora, ve la mamila, se emociona. Si el bebé llora o según la actitud del bebé, si llora, se ríe o más que nada, si llora, pues sé que quiere algo o tiene algo, ¿verdad? Si la bebé le acabo de dar de comer y está llorando, entonces tal vez tiene algún cólico o está incómoda, ¿verdad? O algo, si sé que
le toca su alimento y no, y está llorando, entonces es casi seguro que tiene hambre. Básicamente el llanto era debido a que estaba mojado del pañal o tenía hambre. Este niño ya es muy inquieto, ¿no? Ya a los 6 meses ya empezó a balbucear. No para pedir cosas, casi no lloraba. Rara vez era la vez que lo encontrábamos llorando, sino de que él balbuceaba mucho cuando quería algo. A las 6 de la mañana ya estaba balbuceando que quería leche, pero no era llanto. Básicamente era la forma de comunicarse de él. Cada uno de los reflejos que presentan nuestros hijos al nacer, así como su capacidad para recibir estímulos y expresar sensaciones y emociones, son fundamentales en su adaptación al mundo y para su educación posterior. La estimulación y el apoyo que podamos darles en este aspecto les será de gran ayuda. Conozco ya algunos ejercicios de actividades para estimular el desarrollo de sus sentidos y sé que con ellos mi hija podrá crecer y desarrollarse mejor. Ya cuando vaya a la escuela, todos estos apoyos rendirán frutos para ella y para nosotros.